Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mike y estoy bastante emocionado porque voy a hacer un unboxing que les puedo decir que es un poco de trampa porque ya estaba grabando el unboxing y me di cuenta que el micrófono no estaba grabando. Entonces, pues ahora sí que estoy repitiendo. De hecho, ya justamente abrí aquí la fragancia, ya la probé y todo, pero les quiero enseñar un poco de cómo es esta fragancia. Esta es Dolce & Gabbana K Eau de Parfum. Yo tengo por aquí la Eau de Toilette, que es una fragancia que... Ya que haga su reseña, les voy a contar un poco la historia de qué fue lo que pasó con ella, porque al final me quedé con una botella de estas. Pero me llamó mucho la atención por un video de Félix, saludos Mr. Félix, en el que habló de esta fragancia, habló muy bien y se me antojó comprarla. Entonces me quedé con una botella de estas, así que vamos a ver qué tal. La caja pues es bastante similar a lo que tenemos en la Eau de Toilette. Si ustedes, por ejemplo, van a una tienda y quieren saber cuál es la diferencia, obviamente... le pueden preguntar al vendedor, pero la Eau de Toilette es la que tiene la caja azul con dorado y la Eau de Parfum, que es la nueva, es la que tiene la caja, se puede decir que es negra o azul muy oscuro con detalles plateados. Entonces, Eau de Toilette, Eau de Parfum. Ahora, ya viendo bien la botella, que aquí pueden ver, se abre por acá la cajita y sale. La botella pues sí es diferente, es el mismo modelo, se puede decir, pero diferente color. Aquí vemos los detalles, que es dorado con azul y esto es más clarito y, o transparente más bien, y esto ya es un azul más intenso con detalles plateados. Entonces, misma botella, diferente color. Y ahora, hace ratito justamente atomicé la fragancia, la tengo por aquí, pero la vuelvo a atomizar aquí para ustedes, para que vean cómo atomiza la fragancia. Y miren, en cuanto la atomizas, directamente te va a recordar mucho a Dolce & Gabbana K Eau de Toilette. Eso es totalmente seguro. De hecho, yo por esa razón no me quedaba con una botella porque iba a la tienda departamental y decía, la verdad es que huele igual, entonces no le veo el caso de tener las dos botellas. Pero ya después de ver un poco más de reseñas todo, dije, ok, me voy a quedar con una para también poder hacer una comparativa, ver cuál funciona mejor, ver si vale la pena tener las dos botellas o si es redundante. Entonces, pues eso es lo que voy a estar probando. Pero, como les dije, sí hay una gran similitud en cuanto a estas dos fragancias. Aquí ya tengo atomizada la K Eau de Parfum. De este lado vamos a atomizar la K Eau de Toilette. Ahí ya quedó. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar de diferencias ahorita en la salida? Porque no he probado el secado. Entonces, en la salida... aquí hay una gran diferencia, que esta fragancia es más fresca, no llega a ser las cítricas como Light Blue o Intense, como ese tipo de aromas, sino que es un cítrico con una ligera cremosidad, con un ligero coco, con un ligero, te puedo decir que hasta higo, ligeramente picosa, pero hasta ahí. Eso es Dolce & Gabbana K Eau de Toilette. K Eau de Parfum, por otro lado, intensificó las partes que más me gustaron de aquí. Esta fragancia lo que me encantó es esa parte cremosa que está muy ligerita y lo que es fresca. En esta de acá, lo que estoy notando es que mantienen eso cremoso, agregan mucha más fruta, entonces está más rica la fragancia, está súper juvenil. Y la parte picosa también se siente más. Entonces, hagan de cuenta que Dolce & Gabbana K Eau de Parfum es la K Eau de Toilette en esteroides. Entonces, por lo que siento, está... bastante bien, pero así que tendré que hacer la prueba real, que es ya utilizando esta fragancia. Ya hace ratito que estaba grabando ya me atomicé como mi fragancia del día, pero me voy a dar aquí dos atomizadas más para estar probando esta fragancia. Entonces, esas fueron mis primeras impresiones. Como les dije, ya lo había probado antes esta fragancia, pero ya real comparando con aquello de Toilette. Entonces, estaré probando esta fragancia para después traer una reseña y claro que sí, voy a traer la comparativa entre la Eau de Toilette y la Eau de Parfum. Espero que les haya gustado mucho este video y no olviden suscribirse. Les mando un abrazo y claro que sí, nos vemos el próximo video.